Buenas tardes. Hoy nos vamos a centrar en los trámites para solicitar y la búsqueda de socios en el programa internacional de Erasmus, especialmente el K122, eh, que es sobre educación escolar. Es importante eh, saber que este programa internacional... Eh, se ha centralizado en una página de la Unión Europea y para ello en la descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces oportunos. Erasmus Plus, especialmente el, K, el K1, tiene varias opciones. Una es el K120, que implica solicitar acreditarse como Erasmus en educación escolar, es decir, para los centros de educación primaria, secundaria e infantil. El K121, que implica solicitar proyectos ya acreditados de movilidad tanto del alumnado como del profesorado de educación escolar. Y por último, el K122, que implica proyectos de corta duración para la movilidad tanto del alumnado como del profesorado. Todas estas solicitudes um, realmente tienen um, varias uh, opciones. Una es uh, ir a la página de webgate.ec.europa.eu y os dejaré la, la, el link en... En la descripción, pero dentro de esta página es muy importante eh, localizar donde se solicita eh, este modelo. En el apartado, cuando abrís la página y metéis vuestro login, en el apartado de oportunidades vais a ver que se abre la convocatoria de todos los modelos que ahora mismo están. Eh, abiertos para presentar las solicitudes y realizar los trámites dentro de esta convocatoria es donde tenéis que, que seleccionar aquel modelo que es apto para vuestro colegio que vosotros que solicitar para búsqueda de socios yo he encontrado tres páginas bastante sencillas y que Facilita mucho la búsqueda de socios. Uh, os dejaré uh, la página de Euro Partner Search, que yo creo que es la más rápida, pero también a través de Facebook he encontrado uh, varias páginas: una Erasmus Plus K1 y K2, y Erasmus Partner Search, que también facilita muchísimo la búsqueda de socios. Si tenéis alguna duda o tenéis dificultades para la realización de los trámites, os sugiero escribir a Cepille o también podemos escribir y solicitar o llamar también a la Agencia Española de la Juventud que nos facilita bastante el trabajo. Muchas gracias y espero que os sirva de ayuda. Y como os decía a lo largo de este video, os dejaré todos los enlaces en, en la descripción.